Christopher regresa una vez más con una increíble nota desde Londres. O sea, regresó por fin a Londres, viajó demasiado, sí. Ya como que se aburrió ya de estar en Estados Unidos, de Gibraltar, mil cosas más. Volvió a Londres y entonces nos va a contar una nota de algo que yo estoy añorando hace mucho tiempo, que son taxis, que bueno, aparte que se piden por Twitter, ¿no? Yo lo puedo pedir desde mi teléfono, sí. Y que tengan internet y se paguen con tarjetas de crédito. Sí. Es ocurre también en Estados Unidos. Que tienen aplicaciones móviles, que yo puedo pedir el taxi por aplicaciones móviles y todo. Entonces, es algo que falta. Un modelo acá. Que acá debería implementar. Sí, sí. Bueno, en el caso de la tarjeta de crédito, yo voy a hacer un comentario muy personal. Acá no sucede por una cierta manipulación que hay de una tal empresa grande, que de hecho estuvo hace dos capítulos atrás involucrada. Un saludo a Transbank. Un saludo por ahí a ellos también. Pero bueno, por eso está el disclaimer al final del programa, las opiniones son de cada uno. Pero Christopher nos va a mostrar este caso que me gustaría que se replicara. Bueno, acá hay ciertos taxis que, bueno, en Chile, me refiero a Chile, en los casos del aeropuerto que se puede pagar con tarjeta, sí. Pero no es el común de todos y que debería ser perfecto para todos y todos podrían tener, por ejemplo, un sistema como Square, que uno paga con tarjeta y un teléfono gracias a una interfaz inalámbrica que es el mismo creador de Twitter. Claro, entonces, hay muchas cosas, hay muchas formas que se pueden llegar a implementar, pero falta alguien que la impulse, creo yo, al final. Creo que Christopher nos va a mostrar lo que pasa en Inglaterra, así que vamos a verlo y envidiémosle un poco. Hola, soy Christopher Williams para Oh My Geek y hoy me encuentro en el centro de Londres porque voy a hablar de taxis tecnológicos. La empresa Essen Lee es la empresa de radio taxi más grande de Londres porque siempre han acogido las tecnologías. Ellos fueron early adopters del sistema de pedido de taxi por web y ahora tienen una excelente aplicación de iPhone para pedir taxis. Uno ingresa a la aplicación y puede buscar automáticamente la ubicación en que está o si no lo ingresas manualmente. Después ingresas tu destino y sale automáticamente el precio que costaría el taxi y en cuánto llegaría. O sea, para ir desde aquí, desde St. Paul's hasta Big Ben, me sale 11 libras y mi taxi llegará en 2 minutos. Vamos a ver. Lo otro interesante es que puedo usar la misma aplicación para buquear taxi pagando en efectivo, tarjeta de crédito o cargando una cuenta empresarial. También puedes pedir que el taxi llegue de inmediato o en algún minuto o fecha en el futuro. Y así, Essen Lee usan una variedad de tecnologías para llegar a sus clientes. Aprovecho de contarles de otra agrupación de radio taxis que usan la cuenta Twitter Tweet a London Cab. Ellos monitorean activamente quienes tuitean desde Londres y los siguen, para que así los clientes les puedan tuitear cuando necesitan un taxi. Llevan un poco más de un año con la cuenta y dicen que en este tiempo han logrado aumentar un 30% sus ventas por internet. Y si les falta un poco de tecnología en el camino, ojo con los taxis que están habilitados para recibir tarjetas de crédito y otros que tienen sistema de Wi-Fi a bordo. Y bueno, desde ya comienzo a despedirme. Nos veremos en otro destino y en otra oportunidad en Around the World. ¡Chao, chao!